Hola, soy Pepe Salguero, amigos de la Peña Madridista de Nerja. Desde Málaga os mando un saludo, un abrazo fuerte. Fíjate que estamos cerquita, pero desgraciadamente no podemos estar con vosotros por las circunstancias que se han vuelto a producir por la pandemia. No obstante, queremos agradeceros desde el club, desde el Real Madrid, vuestro esfuerzo, vuestra gana, vuestro empeño en seguir constante y continuamente cerca de nuestro club, de nuestro equipo. Voy a dar las gracias no solamente a todas aquellas personas que han estado al frente de la Peña, sino además específicamente a esta nueva junta directiva y presidente, porque sé que el esfuerzo que habéis hecho es considerable, es importante, así que gracias por hacerlo, por sentiros más cerca de nosotros y a nosotros haceros sentir más cerca de vosotros. Sin vuestro esfuerzo, sin vuestro respaldo, sabéis que nuestro club podía haber conseguido muchos éxitos, pero no todos los que tenemos. Así que muchísimas gracias por todo. Un abrazo y ¡hala Madrid! Amigos de la Peña Madridista de Nerja, soy Francisco Bonet, jugador del Real Madrid de los años 80, y desde luego es un enorme placer o privilegio dirigirme a vuestra Peña. Puedo decir que somos casi paisanos, ¿no? Nací en Almuñeca, estamos a unos veintitantos kilómetros, y bueno, es un mensaje muy especial para mí por la cercanía que hay entre las dos poblaciones. Nos encantaría estar en estos momentos que celebráis de convivencia o aniversario, pero ya sabéis que por las circunstancias es imposible, ¿no? Aquí en el Real Madrid, felicitaros por tantos años que cumplí. Sabemos que habéis pasado momentos buenos, momentos malos, pero bueno, se ha retomado el tema y hay que deciros que sigáis con muchísima fuerza, con muchísima ilusión y mucha motivación en esta nueva andadura. Después de tanto tiempo habéis retornado y con fuerza, así que animaros a que todo esto siga lo mejor posible y que desde luego la pandemia pase y podamos vernos. Agradecer, como no, la fidelidad a pesar de esos parones, la fidelidad que habéis demostrado durante tantos años como Peña y como periodista y que desde luego habéis hecho una labor envidiable. Habéis hecho un esfuerzo tremendo para que el Real Madrid siga creciendo. Gracias a vosotros, no solamente a los jugadores, este club crece. Así que desearos que tengáis un día estupendo, un día maravilloso. Y ya cercano a estas fiestas, desearos una feliz Navidad. Como no, el año que viene, tras retomar el tema, que sea un año buenísimo, que nos traiga cosas positivas. Sobre todo y especialmente en la salud y en el trabajo. Desearos mucha fuerza, como os he dicho, muchísimo ánimo
y esta peña tiene que cumplir por lo menos 150 años y yo iré a visitarlo. Así que muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad y a la Madrid.